I want to express my congratulations to the graduating class of 2024. And I also want to congratulate the parents and relatives who are breathing a sigh of relief that this journey is over. I ah, see I got a over there that this journey is over. Ya se terminó este viaje. But I also appreciate your theme for your graduating class. También aprecio el lema de la clase de graduandos. We are his light. Somos su luz. So we can illuminate the world. Para iluminar el mundo. That's truly a blessed and inspired theme to Ese have. Ese es un lema bendito e inspirador. We are his light. Somos su luz. So we can illuminate the world. Para iluminar el mundo. Busquemos en la Biblia, no vamos a pasar mucho tiempo ahí. That Al considerar una palabra que refleje este tema, i invite you to turn in your bibles or on your devices to matthew chapter 25. the 25th chapter of matthew. Mateo capitulo 25. Uh, the first book of the new testament. Primer, the first gospel. el primer evangelio del nuevo Testamento, uh, matthew chapter 25. Mateo 25. And I'll read a few verses, but I ask of you to keep your finger there through thir verse 13. Voy Matthew chapter five, and it reads. Mateo 25 y dice, Then the kingdom of heaven shall be likened to ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Now, 5 of them were wise and 5 of them were foolish. Cinco de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Verse 3 says those who were foolish took their lamps and took no oil with them. Dice el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Nos detenemos en el 5 como el novio tardaba. Cabecearon todas y durmieron. Now, five of them were wise. Cinco eran prudentes. And five of them were foolish. Y cinco insensatas. For the next few moments, I'd like us to reflect together on the theme that is entitled Let it shine. Quisiera, por los siguientes momentos, de, de este, dedicar uno a estudiar uh, Deja que brille. Let It Shine. Now this morning as I invite you to consider with me, it's a familiar parable of Jesus. This parable gives us an insight into the period of time that surrounds our expectation of the second coming of Jesus Christ. Es una parábola que nos da una percepción de lo que es la, el anticipo de la segunda venida de Cristo. This parable introduces us to ten women. Esta parábola nos presenta a diez mujeres. Women who were all diez mujeres, todas vírgenes. Women who were all invited mujeres, todas wedding. Todas las diez mujeres invitadas a una boda. Now, ten women, they all had lamps. Las diez mujeres tenían una lámpara. Diez mujeres que todas se cabecearon mientras esperaban ten al novio. Who all heard the the las diez mujeres escucharon el anuncio: Ahí viene el novio. And ten women who all saw the bridegroom when he arrived. Now, as we become more familiar with these ten women, Cuando nos familiarizamos más con estas diez mujeres, now we cannot help but notice that even with all that these ten women had in common.

The, the one thing that made the difference was half of the women did all that was necessary to ensure that the lamp would always produce light La, lo que hizo la diferencia fue que la mitad de ellas hizo todo lo necesario para asegurarse que la lámpara siempre produjera luz. As we become more familiar with these ten women, al familiarizarnos más con estas 10 damas, we that they, they lived in a culture, Henry. entendemos que vivían en una cultura, Pastor Henry. Y en un tiempo en bridegroom y no la bride. Was the center of attention. Yes, es cuando el novio, no la novia, que era el centro de la atención. Uh, they lived in a culture in a time where the bride is ready and waiting for the bridegroom. Era un tiempo y una cultura donde la novia estaba lista y esperando al novio. And this bridegroom has no set time to arrive. Y el novio no tenía una hora fija para llegar. They, they lived in a culture in a time where the marriage supper is actually held in the home of the groom. Es un momento en la que la ceremonia de boda realmente se realizaba en el hogar del novio. They, they, they lived in a time. Vivían en un tiempo. Where the marriage takes place in the evening time. Do, en un tiempo donde la boda era en la noche. So all day. Así que todo el día the busy themselves to prepare the bride. las mujeres se ocupaban para preparar a la novia. O sea, todo el día las mujeres se preparaban All el lugar. Day, the, the busy themselves to prepare the feast. Todo el día las mujeres se preparaban para preparar la fiesta. And while the busy themselves, y cuando ellas estuvieron ocupadas, The bridegroom is at another house. El novio está en otra casa. At another place. En otro lugar. Where he waits for his friends. Donde espera a sus amigos. He waits for these friends who will escort him to the house where he will get married. Esperan a sus amigos que lo van a escoltar a la casa en la que se va a casar. But as the bridegroom waits for his friends, pero mientras el novio espera a sus amigos, some of them they come late. Algunos llegan tarde. And when they come, they, they give speeches and they recite poems. They sing songs of praises to the groom and also to the parents of the groom. Cantan cánticos de alabanza al novio y a los padres del novio. And it is often near when the the home. Y con frecuencia es casi a la medianoche cuando empieza el caminar hacia la casa del novio. So while the is at house, Así que mientras el novio está en otra casa, here we find the women who have all day. aquí tenemos a las mujeres que habían preparado todo todo el día. Prepare the bride and prepare the Place and prepare the food. Prepararon a la novia, prepararon el lugar y los alimentos. And as they wait, y mientras esperan, a period of relaxation, hay un periodo de relajación. Y empiezan a sentirse where all the women, este, un poco cansadas como todas las mujeres. Wise, tanto las insensatas como las sabias fall asleep. durmieron. When the bridegroom now he finally arrives, the story tells us. after he has come down through a corridor from one house to another. and as he's along that way, people stand and sit on their rooftops and look down on the street. mientras viene caminando la gente está sentada arriba de los techos de sus casas mirando la calle the house. y ven la procesión del novio de los amigos y de los padres caminando hacia su casa night, y en esta noche there is no, light, no hay luces pero sale el grito the bridegroom is coming Ahí viene el novio. The is el novio viene. And as that call goes out, it the house. Y mientras iban, va ese grito, llega a la casa de novio those who there rise up with their lamps Y los que están allí se ponen en pie the con the sus lámparas. Con el propósito de iluminar el camino hacia la casa. And after the bridegroom arrives through this lighted corridor Después que el novio llega en este corredor iluminado, the custom is that they would go inside la costumbre era que iban a entrar and they would close the door behind them y cerrarían la puerta detrás de ellos so when those foolish virgins came back así que cuando las este, vírgenes insensatas regresaron ellos se encontraron que estaba la puerta cerrada debido a la etiqueta de la situación Their for was passed, su oportunidad de servicio ya había pasado and they were no longer needed. y ya no se la necesitaban As we become more familiar with these ten women, al familiarizarnos más con estas diez mujeres quisiera sugerir

Cosas que tenemos en we all have this gift of the Spirit of prophecy. Todos tenemos el don del Espíritu profecía. We all have this faith in Jesus. Todos tenemos esta fe en we Jesus. all believe and accept His sacrifice on be our behalf at Calvary. Todos creemos y aceptamos su sacrificio en we all believe el Calvario. Todos creemos in His resurrection from the grip of the grave. En su de la tumba. We all believe in His ascension that He's gone to prepare for us a place. Todos creemos en su ascensión y que fue a preparar un lugar para nosotros. Todos creemos que él va a regresar. Tenemos todas estas cosas en común. Pero mis hermanos y mis hermanas. Son todas estas cosas que tenemos en común. Que es este la la base de nuestro estar aquí este día o nuestra falta desde <laughs> de nuestra falta de estar aquí for though we have so much in common but aquello que tenemos en común yet some of our lives provide no evidence of what we have as a people of faith alguno de nuestras vidas no provee evidencia de lo que tenemos como un pueblo de fe for though we have so much in common yet for some our lives provide no evidence Of what we believe. Por todo lo que tenemos en común, nuestras vidas. Algunos de nosotros no producen evidencia de lo que creemos. For though we have so much in common, aunque tenemos tanto en común, our lives provide no evidence of what we do by faith. Nuestras vidas no producen evidencia de lo que hacemos por fe. Here we are, we're waiting for Jesus to come. Aquí estamos esperando la segunda venida de Jesús. Sin embargo, algunas de nuestras vidas este no muestran, no demuestran que al Jesús que esperamos vive en nosotros. Yes, we have so much in common, sí, tenemos tantas cosas en común. But no one is able to tell. Pero nadie puede decir, no one is able to see the light in what we have. Nadie puede ver la luz en lo que tenemos. No one is able to see the light in what we believe. Nadie puede ver la luz en lo que creemos. And no one is able to see the light in what we do. Y nadie puede ver la luz en aquello que hacemos. Now my friends, mis amigos, as I grew up in the country of Jamaica. Cuando crecí en el país de Jamaica, Having a lamp in the house was a necessary activity. Tener una en la casa era una actividad necesaria. Now the, the utility company would choose the most inopportune time. Las este, compañías de, de las de, de, escogían los momentos más to leave us in darkness and even without any warning. para dejarnos en la oscuridad y sin previo aviso no last night i experienced one of those times anoche experimenté uno de esos tiempos Estaba i was in the, the hilton, Estaba hotel. Aquí en el hotel hilton i was in the castillo hotel El Castillo, en el Hotel Castillo. Yes, and hey. about 10 p.m. last night, as I was trying to reflect on the word, the, the lights went out. Uh, I almost called the president last night and said, turn the lights on. So, as i grew up in jamaica, Al crecer in jamaica it was customary that the lights would go off at the most inopportune time so the lamps that we used to have in the house Así que lo que teníamos en la casa, had to be ready at all times and be able to demonstrate its ability to produce light Las lámparas tenían que estar listos en todo momento y demostrar su habilidad de producir luz. Así que reflexioné en esta lámpara que tenía que producir luz y reconocí que esto es tan relevante para la vida de un cristiano. So let, let me take just a few moments to reflect on the lamps that as I grew up with these lamps, how important they were to our home. Now, as you graduate today, before you can graduate, you have to go through this course with me called Lampology. Este, antes de poder graduar, tienen que pasar conmigo este curso que se llama la lampología. Es el último curso antes de recibir sus títulos. Era la lámparaología. Each person or each room should have its own lamp. Cada persona o cada cuarto debe tener su propia lámpara. Y acompañen con esto, cada cuarto o cada persona debe tener su propia luz, su propia lámpara. You must know where to buy oil. Debes saber a dónde comprar el aceite. you must buy the oil. Debes comprar el aceite. You must buy the oil before you need it. Tienes que comprar el aceite antes de the prices of the oil are higher in times of crisis. I hope you are with me this morning. Espero que me estén siguiendo bien. You must continually monitor your supply of oil. Debes monitorear continuamente el suministro del aceite. Well, we're about this Estamos hablando aquí en esta mañana el curso de las lámparas. La mecha mm -hmm. debe estar inmerso en el aceite. This It's impossible to light without oil. Esta pequeña mecha es imposible que se encienda sin el aceite. Well, not impossible. It's more difficult to light without o, the oil. O por lo menos es más difícil encender And if you light it without oil, it will burn out quickly, and whatever light is produced will be minimal at best. Se va a quemar rápidamente y la luz que pueda producir va a ser mínima. The wick should be trimmed periodically. La mecha tiene que recortarse periódicamente. So no Para que no exista un impedimento a que pueda encenderse. The lampshade must be clean, or else the light will not be seen. La lámpara, la, la, la capucha, debe ser limpiada, de lo contrario no se va a ver la luz. Y finalmente, en este curso acerca de las lámparas, tienes que encender la luz. So let me give you the advanced course. Ahora vamos a darle un curso avanzado. How does this oil that is in the lamp make its way up the wick?

La, el proceso se llama capilaridad. The elevation or the depression of a liquid when it comes in contact with a solid. El poder elevar o deprimir un líquido cuando viene en contacto con un sólido. So the elevation or the depression of a liquid when it comes in contact with the solid of the lamp, the side of the lamp. Entonces, la

mucho más rápido lo que, que se quema. If the liquid is able to wet the side of the glass or the lamp faster than it will bond with itself, then it will rise. Entonces si se puede elevar y puede mojar la 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 parte donde tiene que pasar, entonces va a elevarse. So here's the application for the Christian. Aquí viene la aplicación para el cristiano. If our faith in Jesus is of such es si nuestra fe en Jesús es tal que satura nuestros deseos más grande de nuestro deseo de, de tener fe en nosotros mismos, entonces todo lo que tiene que hacer es que esa fe en Jesús debe subir hasta la parte de arriba And it can be that shines throughout the world. Y se puede encender para la luz que brilla al mundo. My dear friends, we live in a dark and cold world. Mis queridos amigos, vivimos en un mundo oscuro y frío. We need more people who are willing to be lamps that light up the world. Necesitamos ser personas que estén dispuestos para ser lámparas que iluminen al mundo. We live in a dark world. vivimos en un mundo oscuro We live in a cold world. vivimos en un mundo frío We need more who want to be the lamps. necesitamos más personas que quieran ser la lámpara that will light up the world. que iluminen al mundo the world needs more lamps with that are la, el mundo necesita más lámparas este con la luz que estén dispuestos with lamps with lights that are willing to show love more than just literature luces que puedan compartir más amor que simplemente literatura la literatura es muy buena spreading the gospel and sharing literature is very good diseminar el evangelio y dar literatura es muy bueno we need more lamps that will show love pero necesitamos más lámparas que muestren el amor than just sheer que simplemente compartir literatura. We need some more lamps. Necesitamos más lámparas. That will light up the world. Que iluminen al mundo. And be engaged as volunteers more so than just being vegetarians. Y e involucrarse más en voluntarios más que simplemente ser vegetarianos. Being a vegetarian is good. Ser vegetariano es muy bueno. But we need more lamps. Pero necesitamos más lámparas. Who will light up the world. Que puedan iluminar el mundo. And be engaged as volunteers of Jesus Christ. Y nos puede involucrar como voluntarios de Cristo. Necesitamos más lámparas que iluminen el mundo. To y be than Para dar. mas que chismear Are you with me this morning? Sí me entienden. We need more lamps. Necesitamos más lámparas. We need more lamps that will declare that Jesus is Lord. Necesitamos más lámparas que puedan declarar and que Jesús es el Señor. He Jesus lives in me. The world y, needs more lamps. Y que Jesús vive en mí, el mundo necesita más lámparas. That will light up the world. Que ilumine al mundo. As we become En el, la medida que lleguemos a ser More with women, que estemos más familiarizados con estas 10 mujeres, vemos que todas durmieron. En un momento de tanta emoción y expectación, ¿cómo se pudieron dormir? Uno se pregunta: ¿Cómo alguien, Pastor Castañeda, Pastor Castañeda, ¿cómo es que alguien se puede dormir? Tal vez era la certeza que el novio llegaría. Maybe it was a certainty that they would hear the bridegroom was coming in the distance. Or maybe it, it was a certainty that they all were already inside the house. were already de la casa. inside the house where the bridegroom was going to come. Ya la casa donde el novio. But no matter what. May have been the certainty. Pero no importa cuál haya sido la certeza. It is clear that not everybody was ready for the bridegroom to come. Era claro que no todo el mundo estaba listo para que llegara el novio. In that period of waiting, en ese periodo de espera, Some of the lamps were on with light. Algunas de las lámparas estaban llenas de luz. And some of the lamps were off without light. Y otras lámparas estaban apagadas sin luz. We are waiting. Necesitamos we are waiting for the bridegroom to come. Estamos esperando para que llegue el we are waiting for the Son of the Living God to come. Estamos esperando para que el hijo del Dios viviente but in all of what we wait and why we wait and when we wait, Pero todo, mientras esperamos y esperamos, there is so much that would make us weary. Hay tantas cosas que nos pueden cansar. So Hay tantas cosas que nos pueden dar sueño. Wait, Ahí, mientras esperamos está la monotonía del desastre. Here, the there, the Un desastre por aquí, por allá y por acullá en todas partes. So so Tanto así que el desastre llega a ser algo muy común. While we wait, mientras esperamos, there's crime and there's violence all around us. Hay crimen y violencia por todas partes. We look on the news. Vemos en las noticias. Crime and violence all around us. Crimen y violencia por todas so partes. So much so that it becomes commonplace. Tanto así que llega a ser algo muy común. While we wait, mientras esperamos. There are wars that seem to have no end. Hay guerras que parecieran no tener fin. There are rumors of wars that are almost everywhere. War that seems to just be commonplace. We wait. Mientras esperamos. While we wait, there's famine in this world. Hay hambruna aquí en la, en la tierra mientras esperamos. People that have little food and people who have no food while we wait. Mientras esperamos, hay personas con muy poca comida y hay otros que no tienen nada que comer. While we wait, there is sickness and there is death that just seems to be commonplace. Mientras esperamos, hay enfermedades y hay muerte que parece ser tan común. While we wait, we get wearied. Mientras esperamos, nos cansamos By these that us. por las cosas que nos rodean. And likely then we fall asleep. Y entonces puede ser que nos dé sueño. But my to us today. Pero mi pregunta al día de hoy, As we wait, is there a to our faith? mientras esperamos, ¿habrá un propósito para nuestro tema? Que nuestras lámparas sean una luz para el mundo. Mientras esperamos, hay una preparación para nuestro tema. Que nuestras lámparas sean una luz para el mundo. Mientras esperamos, hay perseverance para nuestra fe. Habrá una perseverancia para nuestra fe. Para que las lámparas sean una luz para el mundo. As we wait, mientras esperamos, our lamps light to a dying world? ¿será que las lámparas están proveyendo luz a un mundo que muere? And pointing to the truth of salvation. Y señalando a la verdad de la salvación. Only comes from a faith in Jesus que eso viene solamente de As una fe en Jesucristo. Wait. Mientras esperamos. When Christ comes. Cuando venga Cristo. And if you don't realize that He's coming and He's coming very soon. Y si no se dan cuenta, él viene y vendrá muy pronto. He will recognize us. Nos reconocerá. By the light of our lives, por which lives. is produced. Por la luz de nuestras vidas que se reproduce por nuestra fe en él. Mientras permitimos que nuestras lámparas iluminen al mundo. We will be a reflection of Christ. Estaremos reflejando a Cristo. And as he sees his reflection, y en la medida que él vea su reflexión, él dirá: I know who you are. "Ya te conozco". Come in. With me, ven conmigo. I know who you are because you loved me. Yo sé quién eres porque me amaste. Come in with me. Pásale conmigo. I know who you are because you you fed me. Yo sé quién eres porque Come me, me alimentaste. With me. Pásale a mí. I know gozo. who you are because you you visited me. Yo sé quién eres porque me visitaste. Come in with me. Adelante conmigo. I know who you are because you spoke of me. ya sé quién eres porque hablaste Come de mí pásale conmigo I know who you are. yo sé quién eres Come in pasa with me conmigo As we become more familiar en la medida que nos familiarizamos más with these ten women con estas diez mujeres we must learn the lesson about five women tenemos que aprender la lección de aquellas cinco mujeres que en su tiempo de crisis, que fueron, salieron a comprar aceite, they to a closed door, regresaron a una puerta cerrada and they petitioned the bridegroom to let them in. y le pidieron al novio, déjanos entrar. The bridegroom came to the door. El novio llegó a la puerta. But his response was I do not know you. Pero su respuesta fue no te conozco. Now to me this is very astonishing. Para esto esto para mí me sorprende tanto. When you consider that these women they were invited to the wedding. Cuando uno considera que estas mujeres fueron invitadas a la a la boda. Beyond astonishing, because they were invited, they they were in the house all day. Y mucho más sorprendente porque además de ser invitados ya estaban en la casa. They were preparing the bride. Estaban preparando a la novia. They were preparing the place, preparing the lugar, and they were preparing the food and preparing los alimentos. And as they knocked on the door, he says to them, "I do not." know you no las conozco Now I struggled with this part of the text Así que tuve que usar un poquito la imaginación So I had to kind of use my imagination As to what happened here in this moment Acerca de qué es lo que pasó aquí en este momento And here's what I believed happened Yes lo que yo creo que sucedió When the bridegroom came to the door Cuando el novio llegó a la puerta there was darkness on the outside afuera, and light on the inside. Y luz you see, I don't believe that they were able to buy oil at that time of the night. So I'm sure you have experienced this at some point in your life. Así que si estamos experimentando en algún momento viendo la condición donde hay oscuridad afuera but then there is light on the inside. y hay luz adentro. La persona que está fuera puede mirar a la que está dentro. But the person on the inside Pero la persona que está dentro see or the that is on the no puede ver o distinguir a la persona que está fuera en la oscuridad. So the five women could see the bridegroom. Así que las cinco mujeres veían al novio. But as far as the bridegroom was concerned, Pero en cuanto a lo que respecta al novio, él in? In the no podía reconocer a las que estaban afuera en la puerta, en la oscuridad. ¿Cómo les puede dejar entrar? Porque en la oscuridad no tenían pruebas. Proof no había pruebas de quiénes eran. No había una prueba de por qué podrían o tendrían que pasar. My friends, as I bring this to a close, Mis amigos, en la medida que venimos al final de esta historia, the for us today hay una apelación para nosotros. Is to be the lamps la apelación es que seamos lámparas that light up the world. que iluminen el mundo, Not to carry a lamp. no para una lámpara que llevemos una lámpara lamp, sino que seamos la lámpara that lights up the world. que ilumina al mundo. So when Jesus comes, Así que cuando venga Jesús él podrá decir well done, bien hecho. Well done, bien hecho. Well done, thou good and faithful servant. Bien hecho, mi buen siervo y fiel. I know who you are. Sé quién eres. I see the reflection of me in you. Veo la reflexión de mí en ti. Come. Ven. Enter thou. Entra. Into the joy, al gozo, of the Lord. Del Señor. We need to be the lamps. Necesitamos ser la lámpara. That light up. Que ilumine el mundo. We need to be committed Debemos, insane and singing. Debemos este, estar comprometidos. This little light of mine. Y decir esta pequeña luz. This little light of mine. Esta pequeña luz This little light of mine, esta pequeña luz I'm gonna let it shine. voy a dejar que brille let it shine. que brille let it shine. que brille let it shine. dejarla que brille All around my neighborhood. En, en todo mi vecindario let it shine. que brille All around my house. alrededor de mi casa let it shine. que brille All around my workplace, en todo el lugar de trabajo, Que brille la luz. All around the world, let it shine. Alrededor del mundo entero, que brille la luz. We need people, necesitamos personas, in this world, en este mundo, who will not carry a que puedan llevar la luz, but be the lamp that lights up más bien, no que lleve la luz, sino que sean la lámpara que ilumine el mundo. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los conduzca. Y al entrar en esta nueva etapa de su vida, sea la lámpara que ilumine el mundo.